Sardinas de Hondachi fue la comunidad que recibió el aporte del Instituto Sumacausa Iguazi con la dotación de mobiliarios para el Centro Infantil Caritas de Ángel, donde 30 niños y niñas de 1 a 3 años reciben el servicio de atención, siendo importante destacar el mejoramiento de este centro con su respectiva implementación en los últimos años. Así manifiesta la viceprefecta de Napo, quien laboró en su momento en este sector de nuestra provincia. Cuando trabajaba no teníamos ese tipo de apoyo, entrega de mobiliarios o entrega de, en este caso, de mandiles, mochilas, mesas, anaqueles o catres. Antes la realidad era mucho más diferente. Cuando yo trabajaba aquí, los niños dormían en una sola colchoneta, compartían los 10 o 12 niños en una sola colchoneta. Y pues ahora la realidad es distinta, ahora tenemos ya catres individuales para que cada niño pueda descansar. Los anaqueles o mesas eran un aporte, colaboración entre padres de familia y promotores y educadoras. Ahora más bien es un apoyo institucional desde el Sumacausa Iguazi y desde el gobierno provincial de Napo. Los mobiliarios entregados permitirán que los infantes demuestren sus destrezas según la educación que imparten las educadoras de este centro infantil, que hoy cuentan con el acondicionamiento que antes no lo tenían. Eso se va mejorando para el desarrollo de los niños y vamos a ir mejorando más. La formación apropiada en los primeros años permite el desarrollo del cerebro, haciendo que sea más fácil incursionar en los estudios cuando ingresen a los niveles superiores de educación básica. Y es lo que busca el gobierno nacional, de acuerdo a las políticas públicas implementadas para este sector de atención prioritaria. Que los más pequeños, los que están recibiendo atención en ese bebés, deben recibir una educación de calidad y calidades. Y justamente el gobierno provincial de Napo con el Sumacausa Iguazi están ofreciendo esa oportunidad, esa posibilidad de vivir de mejor manera, de educarse de mejor manera, con la entrega de todos, con el equipamiento a todos los bebés. Con estas entregas, se cumple el convenio firmado con el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, con el firme propósito de que los niños y niñas cuenten con una infraestructura e instrumentos adecuados para su formación. Ali TV, la televisión pública de Napo.